pasa, Cabrons? Nuevo vídeo de Pokémon GO, pero en el día de hoy os traigo una cosa espectacular que nunca me había pasado y cuando me lo explicó el chico por Twitter acabé alucinado. Os tengo que explicar. Vamos a recrear una escena, lo que viene a ir siendo Portillo y servidor, ¿vale? Que me ha pedido el suscriptor que lo haga. Portillo va a hacer de su novia, de la novia del suscriptor, y yo voy a hacer del suscriptor. Entonces, lo que nosotros recreamos es lo que él le va a enseñar a su novia para que lo vea y de esa manera, pues, hacer lo que vamos a hacer nosotros. Si no me entendéis, esperad hasta el final y lo entenderéis. Solo os pido, por favor, que este vídeo lo veáis entero porque vale la pena. Épico. O sea, nunca me había pasado. Tenéis el canal de Portillo en la descripción, que se lo va a currar, ya lo veréis. Hoy se lo va a currar. Id y darle amor. Yo haré de Israel Hernández de México. Y Portillo hará de Luisa Ramírez de México. Así que si eres Luisa y estás viendo este vídeo, pues prepárate para lo que se viene. Preparada, Luisa. Estoy nervioso y todo. ¡Vamos! Este vídeo tiene que llegar a todos los corazones. Es amor con humor. Pues soy Israel de México y voy a buscar a mi queridísima Luisa para, bueno, para dar un paseo y jugar un rato a Pokémon GO. Luisa, amorcito. ¿Luisa? Hola. Dime, Israel. Hola, cariño mío. Hola, cariño, guapa. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres jugar un poquito conmigo a Pokémon GO? A eclosionar unos huevitos. Sí, 9 claro, huevecitos de cada uno. Claro que sí, Israel. ¿Te apetece? Mucho, lo que tú mandes. ¿Sí? Sí. Pues venga, vámonos de la manita, cariño. Vámonos. Dame la mano, dame tu amorcito. Mano. Llévame. Llévame, que allá voy. Llévame, Israel, donde tú quieras. Qué guapa estás hoy. Me tienes prendada. Estás guapísima hoy. Todo para ti, Kei. Todo para ti, Israel. Viste qué pelo me he puesto. Mira, qué bonita estás. Estás muy bonita, la verdad. Gusto? Sí. Bésame. No estaría mal que te afeitaras. Estás muy guapa. Son las hormonas. Luisa, qué guapa estás. ¡Ay! ¡Hombre! Luisa. Israel, dígamelo. ¿Quieres que abramos unos huevecitos juntos? Siempre a tu lado. ¿Sí? Sí. ¿Jugando a Pokémon GO juntos? Me encanta. Es una maravilla. 9 huevos de 10 kilómetros cada uno. Vamos a abrirlos. Luisa, pues céntrate. Vamos a abrir 9 huevos de 10 kilómetros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De la cuenta de Luisa. Soy Luisa Ramírez. Y 9 huevos de 10 kilómetros de la cuenta de Israel. Te amo, Israel. Estás guapísimo, tío. Ay, guapísima. Es que te estoy viendo y es... Mirad. Qué maravilla. Uf, mira qué barbita. Uy. ¿Te gusta mi pelo, Gabriel? Me encanta. Es pelo natural, 100%. ¿Es pelo natural? 100%, no veas. Estarías guapo así de... Bueno, va, vamos a abrir los huevecitos, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Estás preparado? ¿Qué huevo? ¿Estás preparada, Luisa? ¿Qué huevos quieres que te abra, Cabrón? Israel, que soy Israel. Discúlpeme. A ver, vamos a ver si se enfoca. Espera, voy a bajar el brillo, que lo tengo a tope de grabar por la mañana. ¡Ay! El primero se prendió. El primero tuyo se ha abierto. Vamos a ver, Luisa, un painco. No está mal, maldito, cariño mío. Maldito. No está mal, cariño maldito. Mío. A mimimitos, por favor. Pero. Deme un besito, Israel, dame un besito, por favor, Israel. Ay. Vamos con el segundo, que es que pinchas, Luisa. Ya se me ha pasado un poquito. Venga, va, vamos con el segundo. Necesito amor, por favor. Vamos. Este móvil que me dé amor, por favor. Vaya, Luisa, me he buscado. Por favor. ¡Snorlax! Luisa, por favor, contrólate. ¡Madre mía! Un Snorlax que ha sacado Luisa. ¡Madre mía! Yo un Mantine, ya sabéis que... Ven aquí. Ya sabéis que... Mira, mi gordito. Que soy fan
de, no, de Mantine. No, Mantine, eso es para cuando tienes frío, te pones es un Mantine. Porque este Snorlax está mega OP. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Uy, 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 Snorlax, no me lo acabo de creer, Israel, no me lo acabo de creer. Luisa, contrólate, Luisa, que te tengo descontrolada, estás desatada, desde luego. Venga, va, vamos con el siguiente huevecito. Un chance, adoro los chances. Así rosita, adoro, ¿eh? Los chances. ¡Oh, Dratini! ¡Mira la pareja! Dratini, con Larvitar, dale un beso. ¡Ay! Dratini, Larvitar. La verdad que nunca hemos hecho una apertura así sin discutir. Ay, ni, ay, ¿eh? Ay, ay, ay. Pero el mío maravilla. Es macho. Y el mío es macho también. Bueno, han hecho un refregón. Bueno. Con una guerra de espadas. No, no. ¡Ay, espaditas! Espaditas, espaditas. Lo que haremos tú y yo hoy, me parece. Porque... Dicho esas espaditas. A ver, vamos al lío. Vamos con el siguiente huevo. Y... ¡Ay! ¿Le quita mucho el brillo? ¿El tuyo tiene por mucho? ¡Por favor, el mío! ¡Otro drag! ¡Otro Larvitar! No. ¡Un sudogudo! Bueno, bueno, no está mal, hombre. Me no gustan mal. Los palos, pero... Claro, los sudogudos no me gustan. Gordillo, ay... Luisa, por favor, perdone, un poco de control. Perdóneme, Israel, escúchame. Los amo, ¿tú sabes que ¿tú sabes que tiene baby? Sí, claro que tengo sí. Tengo muchísimas ganas de se que salgan. Se llama Arbust. Dale al siguiente, anda. Se llama. Vaya, vale, listo ya. Mira, mira, por favor, un chansi que los adoro. Adoro los chansis. ¡Otro Snorlax! ¡Madre mía, Luisa! ¿Cómo está, Luisa? ¡Por Dios! ¿Te la habéis visto? ¿Cómo está, Luisa? ¡Está desatada! ¡Quítese, quítese! ¡Lo están viendo! ¡Es el amor que fluye por los pétalos de la noche! ¡Madre mía, dos Snorlax! ¿Cómo saques otro? ¿Cómo saques otro? ¡No, no! Luisa, ¡ay, por qué horror! Luisa, por ay, favor. ¡Ay, Israel, Israel! Es que... ¡Ay, ay! ¿Por qué pensar en John Cabron? Es un famoso youtuber y también lo tengo un poco en la cabeza, solo. Vamos, por favor. Vamos a poner el siguiente. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo te salga otro? Un chansi. Yo quiero un chansi. ¿Cómo te gustan los chansis? Por favor, otro Painko y otro Mantine, madre. Vamos rápido. Este fuera. No ha pasado nada aquí. ¿No habéis visto nada? ¿No habéis visto nada? Quedan, ¿no? Israel, qué guapo estás, Israel. Luisa. ¿Qué guapo estás? Ay, que ya estás abriendo, tío. ¡Otro Mantine! ¡Otro Mantine! Es que no me estires de... ¡Maldito Mantine! ¡Oh! ¡Un Mari, qué ovejita! ¡Ay, la ovejita! Me encantaría abrazarme a un Mari para dormir. Me encantaría dormir contigo y un Mari, pero... Ay, todavía no. ¿Cómo estás, no? Israel? Dale caña, que me pones nervioso y todo por ti. Te sienta muy bien el azul. ¡No! Soy Luisa. Luisa. Recuérdalo, por favor, Israel. Luisa. Israel, mire. ¡Otro Dratini! ¡Oh, un Painko, tío! ¡Este lleva vaya verduras! ¡Otro Dratini! No puede ser. ¿Cómo decís ahí en México? ¡Ay! Se me vio un pechito. ¡Tira, anda! Yo. ¿Cómo decís cuando sale algo así mal? ¡Me repatea la chingada, güey! ¿A que sí? ¿Cómo por ha salido? Por favor. Oye, le estás abriendo ya. ¡Otro Mare! ¡Otra ovejita! ¡Claro que sí! ¡Otro Larvitar! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Con lo que me gusta a mí discutirme en las aperturas, tío. Y no puede ser, hoy no puede ser. ¿No hay más? Bueno. ¡No hay más! Creo que... Bueno, no ha estado mal, ¿eh? He ganado yo directamente. Tu apertura, la verdad. Dos Snorlax, un Mare y dos Dratinis. No hay nada que discutir, Israel. Yo tengo... La mujer siempre manda. Tres Larvitar, nada. Un Mare... Has ganado. Gracias. Quiero mi beso. Luisa, has ganado. Venga, Luisa. Cariño. Dame el besito, por favor. ¿Te gusta mi pelo? Bueno, puedes olerlo. Uf, huele a tigre. No. Está recién peinado, hombre. Sí. No seas grosero. Ay, grosero. Vamos al lío. Estoy tan nervioso. Me dirá que sí. Me dirá que no. Ah, noto una presión muy fuerte en el pecho. Este Israel es increíble. Estamos a día 12 y todavía no me ha llevado a hacerme las uñas. Pero es que también, por otro lado, hace mucho tiempo que nos conocemos. Y oye, de verdad, es que no quiere niños ni quiere atarse. Yo es que no lo entiendo. Al final me acabaré cansando. A ver si llega el día. Al final he ganado yo, Israel. Estoy muy contenta, de verdad. ¿Estás contenta? Muchísimo. ¿Seguro? Hombre, sí, es una buena eclosión. Yo creo que sí te he ganado. Tengo que decirte una cosa. Ay, no. Luisa, estoy muy nervioso, pero tengo que hacer una cosa. Ay, Dios mío, Israel. No será lo que pienso. Luisa.
Dime, dime. ¿Quieres casarte conmigo? Pues claro que sí, mi amor. Hasta que la muerte nos separe. Madre mía, qué... ¡Qué emocionante! Qué feliz, es la primera vez. Es que me emociono de verdad. ¡Qué feliz me hiciste! ¡Quita la mano! ¡Qué feliz, qué... ¡Qué feliz, Israel! ¡Llévame de luna de miel! ¡No! ¡Adiós! Ta, 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 ta. Israel, ante todo, esperamos que te diga que sí. Luisa, por favor, o sea, esto es pelo natural, me he maquillado, nos ha encantado, opa, nos ha encantado emular esta situación, de verdad que nos hace muy felices. Solo os pedimos una cosa. Sí, por favor. Os pedimos una cosa, enviadnos un vídeo los sí, dos, ¿vale? Sí, por favor, por favor. Vale, enviadnos un vídeo que lo colocaremos en otro vídeo y sí, diciendo el resultado, que la gente se va a quedar ahí, claro, Portillo me ha dicho que sí. Normal. Hombre, claro, normal. No me puedo resistir a mi Israel. A ver si tú, Luisa... Y espero que tú tampoco. Tampoco te resistas a Israel. Así que nada, gente. Oye, espero que os lo hayáis tomado con humor, porque es la única manera que podíamos recrear esto. Y que espero que te guste mucho Israel, que me has dado una oportunidad única en YouTube. Es único. Única, o sea pedir matrimonio yo a través... O sea, tú a través de mí... Eso queda para los restos. Impresionante. O sea, eso queda para los restos. Muchas gracias. Y nada, Keybrons, esperemos que nos contesten rápidamente y nos digan un sí, claro que sí. Ala. Que se han casado o que se van a casar. Y ahora viene lo bueno, mucha suerte en... vuestras peticiones de boda. O petición. Keybron Gamer, baila conmigo.